Excelente jueves para todos, me da mucho gusto saludarlos porque en este día, bueno, ya quedan pocas horas para comenzar el fin de semana, pero serán días en los que todavía continúe variable la posibilidad de precipitación en gran parte del país. Además, las temperaturas se reportarán entre los 28 y hasta los 30 grados en algunos puntos como Puerto Limón o Liberia, zonas en donde la temperatura estará cerca de los 30 grados en esta tarde. Y revisamos a detalle las condiciones para el Valle Central, en donde favorece la posibilidad de lluvia, sobre todo hacia las horas de la tarde. Recuerde que continúa el desarrollo de ondas tropicales y esto favorece a que las lluvias continúen. Varía un poquito su intensidad en el transcurso de los siguientes días, pero continuarán vigentes las precipitaciones, al menos para lo que resta de esta semana. Aquí en la capital comenzamos con 19 grados en la temperatura, condiciones de cielo medio nublado hacia las horas de la tarde. Aumenta esa nubosidad, el porcentaje de posibilidad de precipitación crece al 70%. Aumenta también la temperatura, al menos a los 25 grados, y justo en ese horario aparecen las lluvias y descargas eléctricas que se pueden registrar en el periodo de la tarde. Ya para la noche continuamos con condiciones de cielo medio nublado y sigue el pronóstico de precipitaciones, cerrando el día con 21 en la temperatura. Mañana viernes ya inicia fin de semana y al menos para las primeras horas de la jornada, incluso para el sábado, no esperamos cambios importantes en cuanto a los valores de temperatura. Continuaremos registrando 19 grados al amanecer, 27 por la tarde y la posibilidad de precipitación entre el 50 y el 60% durante el viernes, sábado y domingo. Esas serán las condiciones de tiempo para el fin de semana, y si nos adelantamos un poquito al pronóstico de los siguientes días, sobre todo lunes y martes incrementan los periodos de nubosidad, seguirán reportándose precipitaciones entre el 50 y 60% de esa posibilidad, mientras que esperamos que disminuya aunque sea un grado la temperatura y se va a registrar sobre todo hacia las horas de la tarde, mínimas de 18, 19 grados y la temperatura más alta llegando a los 26 grados. Así se indica las condiciones del pronóstico al inicio de la siguiente semana. Cualquier cambio se lo advertimos oportunamente a través de los espacios del telediario. Continuamos el recorrido hacia el Valle Central. Alajuela comienza con 20 grados en la temperatura. Sumamos nada más 27 grados hacia el resto de la tarde. En ese periodo, nublados, lluvia.